¿Alguna vez tuvieron la certeza de que su teléfono iba a sonar antes de que lo hiciera? ¿O acaso han caminado por una calle completamente desconocida, sabiendo lo que encontrarían a la vuelta de la esquina? ¿Sí? Pues han tenido un breve encuentro con el mundo de lo desconocido. Y están listos para lo que van a presenciar a continuación. Todos los años, las compañías de seguros en América pagan muchos miles de dólares como compensación a personas afectadas por incendios, difíciles de explicar. Porque no se llegó a encontrar nunca qué los motivó. Lógicamente, al menos. Uno de estos incendios ocurrió en 1921. ¿Qué te pasa? Nada. Bien, váyanse todos. ¡Vamos, vamos! ¿Oyeron? A ver, diga. Los muchachos vinieron después de sus clases, igual que siempre. Estaban tomando zarzaparrilla y refrescos. Luego, Patty Lillian vino con otra chica. Nunca la había visto antes. No quiso entrar cuando vio a los muchachos, pero Patty la convenció. Después se burlaron de ella todos los chicos. Se reían mucho. La chica se disgustó. Casi lloró. Yo les iba a decir que la dejaran tranquila, pero ya no tuve tiempo porque enseguida una flama salió del piso muy cerca del barril de aserrín y... Tal vez tiraron, pues, un fósforo, ¿no creen? No, señor. Y no se inició en el aserrín. Y nadie tiró un fósforo. Un incendio no se inicia solo. Pues este sí. Oye tú, Tim Punkett, ven acá. Acércate. Dile al señor Keating lo que pasó. Usted ya lo dijo. Hizo como una de esas luces de bengala. Iniciar un fuego no es cosa de burla. ¿No fuiste tú? Yo ni estaba cerca del barril. Las únicas cercanas al barril eran Patty y Alice. Ahora que me acuerdo, tiene razón. Pero Patty no haría una cosa de estas. La conozco desde... ¿Cuál es el nombre de la otra chica? Alice Denning. ¿Dónde vive? En la casa cerca del bosque de Berger, capitán. ¿Por qué no la dejas tranquila de una vez? ¿Qué pasa, Alice? Nada. Vamos, dímelo. ¿Te diste cuenta de que yo no lo hice, no es así? El incendio no fue culpa mía. ¿Pero qué dices, Alice? El fuego. Por supuesto que no fue culpa tuya. ¿Quién dijo que lo era? Nadie, pero... Solo eso faltaba, que te echaran la culpa. No tienes por qué defenderme, Patty. ¿Por qué eres tan delicada en todas tus cosas? Por ejemplo, hoy en clase. No debiste dejar que Tim Punkett te hiciera enojar. Oh, Dios mío, Tim Punkett. Ojalá no se sentara cerca de mí. Me clava los ojos todo el tiempo mirándome. Y cuando tengo que levantarme a recitar, no sé lo que digo. Bueno, todo el mundo olvida a veces lo que tiene que hablar o recitar. Se burló y todos se echaron a reír, ¿no? Todo el mundo se rió de mí. Se reían y se reían. No debiste salir tan deprisa. Siempre se está burlando de mí. Desde el primer día de clases. Y todos lo imitan y se ríen de mí. Los otros se ríen porque le tienen lástima a Tim. ¿Por qué? Porque ya tiene 18 años y siempre lo reprueban. Las chicas jamás salen con él porque es tonto y torpe. Tal vez por eso se burla de ti, para que te fijes en él. Se hace tarde. Papá no quiere que llegue después de las 5.
Toma la vereda que pasa por la choza. Ahorrarás tiempo. No. Vamos, te acompañaré. No, no, espera, tengo miedo. Anda, vamos. No, es que tú vives muy vamos, lejos. Vamos, Alice. ¿Esta es la choza que te asusta? Está abandonada. Ven, te la enseñaré. No. ¿Pero qué te pasa? ¿Tienes hermanas, Alice? No. ¿Solo son tus padres y tú? No, mi madre murió. Mi tía cuida de nosotros. Oh. Qué gentil ha sido en acompañarme. Quise hacerlo. Quiero ser muy amiga tuya. Tu mejor amiga. Buenas tardes, papá. Ali, llegas tarde. Lo siento mucho. Arréglate para que cenemos. Papá, tengo una amiga. Una gran amiga. ¿Ah, sí? ¿Quién es ella? Se llama Patty Lillian. Bien, puede interesarte el hecho de que trabajo para el señor Lillian desde hoy. ¿Ah, sí? Voy a hacerle toda su carpintería. Si le agrada mi trabajo, me irá bien. Es sumamente rico. Me alegro. Sube ya. Alice. ¿Te acuerdas lo orgullosa que estaba tu madre de ti? No echarás a perder las cosas, ¿verdad? ¿Verdad? No, descuida, papá. Descuida. La cena está lista. Se enfría. Yo contesto. Dicen que hubo un incendio muy grande esta tarde. Todo el pueblo lo comentaba. Dicen que empezó sin haber ninguna razón lógica. Yo no estuve allí. No he dicho lo contrario. Además, es muy natural que a los jóvenes les atraiga el fuego. Pero entiendo por qué a ti no. Considerando lo que ha pasado. No hables así, tía. No me dirías esas cosas si papá te oyera. No tienes ningún derecho a usar ese tono conmigo. Después de lo que he hecho por ti. No le he dicho a tu padre lo que pasó en el bosque con ese muchacho. Tú ya sabes que allí no pasó nada. Estaba escondido en la choza. Después empezó a corretear. Me volví llena de lodo porque me caí al suelo. Eso dices. Es mejor decírselo a tu padre. ¿Por qué conviertes siempre mis palabras en cosas feas? ¿Por qué te ufanas en humillarme así? Te dije que no usaras ese tono. Se lo diré a tu padre. No vas a decirle una palabra. Le dirás solo mentiras y papá creerá que soy mala. No sé por qué soy tan buena contigo. Cuando piensas ponerme en mal con tu padre. No lo haré. Te prometo que no lo haré. Alice, cuando te vi entrar por ahí me engañó tu aire inocente. ¿Qué? En este momento habló la policía. Investigan a todos los que estaban en el almacén cuando se inició el incendio. No les dije nada sobre lo que ha pasado otras veces, así que aún ignoran, ¿comprendes? Escucha, Alice, te doy mi... No fui yo, papá, te juro que no fui yo. No mientas, tú tiraste el fósforo. Yo no tenía ningún fósforo. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Yo no empecé ese incendio. Ocurrió lo de siempre, antes del fuego todo se me oscureció. No sé qué pasó. Sí lo sabes, tú fuiste. Ahora escúchame. He tenido que mudarme de tres ciudades durante los últimos 4 años por culpa tuya. Tu tía Mildred y yo siempre te hemos defendido. Y tú siempre nos has pagado con dolores de cabeza. Ya estoy harto. Ya, Willy, no Mildred, la piña, ya no, basta ya... de salir en su defensa. Ya estoy harto. Alice, ya tienes edad suficiente y conoces la diferencia entre lo bueno y lo malo. Escúchame. Si tú me haces perder un empleo más,
Si me traes más dificultades, te abandono a tu propia suerte. ¿Has logrado entenderme, Alice? Yo no lo hice, papá. ¿Has logrado entenderme? Yo no fui, papá. Alice, deja ya de decir mentiras. Yo no tuve la culpa. ¡Yo no tuve la culpa! ¡Alice, ¡pero no lo hice! ¡Cállense! Nos oirán los vecinos. ¿No tienen vergüenza? Me alegro que tu madre no esté aquí para oírte. El traje de gitana está aquí. ¿Ah, sí? Sí, a ver si lo encuentra. ¡Mira qué vestido! Y a ver si encuentro la faldita. Aquí está la falda. Y los collares. Las gitanas siempre los llevan. Cada año hemos dado una fiesta de disfraces desde que yo era pequeña. Me gustan tanto. ¿A ti no? Sí, me encantan las fiestas, pero nunca he ido a una de disfraces. No me digas. Me da tanto gusto que Tim Punkett se haya mudado, así no tengo que invitarlo. Mejor que no venga. Qué torpe es ese chico, Alice. El susto que te dio aquel día en el bosque. Desde que se mudó Tim, ya no le tengo miedo al bosque. Lam, lam. Tan, tan, tim, tan, tan, tan. Ay, estoy desnuda. Siempre con su amiga, durmiendo en su casa. Y se presenta aquí llena de ínfulas. Patty Lillian tiene mucho talento. Si todos supieran lo que yo sé de mi sobrina, no dirían que es simpática. Si lo supieran, cambiarían de opinión. Vaya. Creí que estaba papá. Te dijo que estaría en Porterville haciendo compras para tu amigo Lillian. Se me hace tarde. La fiesta es a las 8. Déjame ver tu vestido. Vamos, señorita. Quítate el abrigo. Vaya. ¿No te da vergüenza? Suerte que tu padre no esté. La señora Lillian dijo que sus hijas lo habían llevado. Ah, pues yo no aceptaría trajes de segunda mano. Pero claro, yo no busco amigas solo porque tienen dinero. Esa no es la razón de mi amistad con Patty, tú lo sabes bien. Tengo que irme y ya es hora. Eso sí que no, así no. Pero es que es una fiesta de disfraces y no tengo que ponerme. Entonces no podrás ir. Sube a tu cuarto y quítate eso, ponte algo decente. Tu padre jamás me lo perdonaría. No te dejaré salir así. ¿Mi padre? No es mi padre, eres tú. Tú no quieres que vaya con Patty porque sabes que allí paso ratos felices siempre y nunca pasa nada malo. Y lo que quieres tú es que pase. Haces todo lo imposible para que siempre pase. ¡Hija malagradecida! ¡Mírate! ¡Mira tu pelo hasta la espalda! ¡Estás desnuda! ¡Eres una cualquiera! ¡Eso es lo que eres! ¡Una cualquiera! ¡Ya, suéltame! Eres mala, una perdida buscando a los muchachos igual que tu madre. ¡Eso eres, igual que tu madre! ¡Dónde te vas a hablar de mi madre! Tiene sus mismos ojos, su manera de caminar, por eso volvió loco a tu padre. ¡Sucia, mala! ¡Cállate la boca! Igual que tu madre. ¡Sucia! ¿Oíste? ¡Sucia, no saldrás, me oyes! ¡Demonio! ¡Alta! ¡Alta! ¡No! ¡No!
No lo sé. No sé por qué prende fuego. Hemos tratado de corregirla. ¿Dónde está Alice? Ya me dijeron lo que pasó. ¿Dónde está? Se habrá escondido esperando a que todos se calmen. Su hermana me ha dicho algunas verdades sobre su hija. Ya era tiempo. ¿Por qué no me dijo que causa incendios desde que tenía 9 años? Tuve que hacerlo. Ese pobre Tim con todos los brazos quemados por apagar el fuego. Si no lo logra, se hubiera quemado todo el bosque, Will. Mildred, ¿qué vamos a hacer? Tendrán que mandarla a un manicomio, señor Denning. Dice que todo se le oscurece. Tal vez no se da cuenta. Se da cuenta, ¿cómo no? Lo dice solo para que le tengas lástima. Ella sabe lo que hace. Will. Will, me siento tan mal como tú. Pero hay que ver la realidad. Está loca. Y quizá empeore. ¿Obliga? No, tía mía, no. ¿No qué, Alice? No, no me rompas el traje. No te atrevas. ¿Qué es, doctor? Está muy atormentada. Parece temer algo. ¿Por el fuego? Parece algo más que eso. No digas eso. ¿Que no diga qué, Alice? ¿Que no diga qué cosa? Mamá no es sucia. No digas eso. ¡Alice! Dices que mamá es sucia. No digas eso. Señora, ¿no quiere acercarse un poco? Quiero que ella la vea cuando despierte. Háblele. Alice, despierta. Alice. Alice. Vete. Que te vayas. Alice, preciosa. Soy Mildred. Siempre has calumniado a mi madre. Eres mala. Pobrecita, no sabe lo que dice. Lo dices a propósito. No me hable. Lo haces para que pase. ¡Y tú siempre quieres que pase! ¡Estás loca! ¡Ya no viviré aquí nunca más! ¡Esa es tu cara! ¡No, desde que murió mi madre! ¡Desde que tú viniste! ¡Alice! ¡Alice, mi amor! ¡No te atrevas a atacarme! ¡No me toques! ¡Alice! ¡Haz que te prenda fuego otra vez! ¡Tú! ¡Tú has tenido la culpa! Se prendió por sí solo. ¡Por sí solo! ¡El fuego se prendió solo! No por sí solo. Fue por ella. Tiene el diablo dentro. Es bruja. Lo sabía desde hace años. Sabía que el fuego no se iniciaba por sí solo, sino por ella. ¿Lo sabías? ¿Por qué no me habías dicho la verdad? Por ella, por el diablo que trae. El diablo no está en Alice, señora. Sí lo está. Es una bruja. Yo lo vi. Yo lo vi. También yo. ¿Pero qué es? No lo sé. No lo sé. No lo sabe aún nadie. Pero Alice no fue un caso insólito. Han habido otros. La facultad para causar combustión espontánea puede ser la supervivencia de un poder muy antiguo. Hace siglos se hubiera dicho que era un milagro de gran valor. Porque el culto y la adoración al fuego tienen su principio con el hombre.
Bueno, al menos en teoría. En cuanto a Alicia, pues todo ha cambiado como era natural. Hoy en día vive casada y con muchos hijos. Y su poder, un poder que ella no buscó, desapareció cuando se sintió segura, cuando se sintió amada.